Hola, què tal estan? Benvinguts a un dilluns més a l'espai de l'entrevista del grup Ràdio Gandia, com cada setmana. Continuem en la ronda que van començar fa unes setmanes arrel del canvi al capdavant del consistori des de la marxa, com ja sabran, de Diana Morant al Ministeri de Ciència i Innovació i del nou alcalde José Manuel Prieto. Continuem en aquesta ronda de portaveus que van començar fa unes setmanes i avui és el torn de Pascal Renault, és líder de Ciudadanos en l'Ajuntament de Gandia i ara entra a mig per a passar-se com a, al grup de no escrits. Senyor Renault, benvingut a esta casa. Moltes gràcies, Rocío, bon dia. La primera pregunta es inevitable. ¿Quina es la seva situación actualmente en el Ayuntamiento de Gandía? Bueno, pues como tú acabas de hacer en la entrada, estoy en trámite ya que se haga oficialmente la expulsión de Ciudadanos. Y bueno, pues cuando llegue por el canal oficial, me consta que hay un pequeño problema administrativo para que pase por el Pleno. Y cuando se haga oficial, pues hasta el día de hoy, portavoz de Ciudadanos, oficialmente. Y cuando llegue, pues pasaré a ser un concejal llamado no escrito en el Ayuntamiento de Gandía. Bueno, mientras llega ese momento, hablamos ahora de lo que ha sido el cambio en la alcaldía. ¿Se ha reunido ya con José Manuel Prieto? ¿Qué le ha pedido usted a él y él a usted? Bueno, yo le dije que fuera más firme, que para mí era una de las condiciones más importantes. Él sabe perfectamente que no hay una estabilidad política. Él sabe perfectamente que los problemas entre Compromís y el Partido Socialista están pasando, creo que un precio demasiado alto por todos los proyectos de esa ciudad que podría ser y que hemos pasado de ellos por culpa de esos malos rollos políticos, y he dicho que fuera firme. Y creo que lo ha sido. Yo creo que con la CV60 es una cosa que le pedí hace 15 días, cuando tuvimos el placer de reunirnos por primera vez como alcalde concejal. Pues le dije que le podía apoyar en cualquier cosa siempre y cuando fuera bueno por la ciudad. Lo mismo que hice con la antigua alcaldesa Diana Morán, que le di mi apoyo cuando creía que tenía que ser coherente con los ciudadanos de Gandía y conmigo mismo, de mi humilde forma de ver la política. Y José necesita todavía un pequeño apoyo más. Acaba de empezar. Sé que no lo va a tener fácil, sé que mucha gente va a desear que se rompa, y no es porque sea José Manuel Prieto. Yo lo que no voy a permitir es que la gente quiera que se rompa algo bueno para Gandía. Todo lo que sea bueno, voy a estar ahí. Y todo lo que sea, por supuesto, negativo, pues también voy a procurar fiscalizarlo para que lo mejore. Ahora después profundizaremos sobre esas cuestiones que ya has adelantado de la CV60, pero ya que me has hablado de ese pacto de gobierno, ¿consideras que ese pacto de gobierno es estable? Entiendo por lo que estás comentando que no. A ver, en los últimos dos años es obvio que no lo ha sido. No lo ha sido porque el glamping, el hotel de primera línea, la CV60, son demasiados proyectos que se nos han ido. Porque sobre todo cuando queremos invertir o queremos buscar esa inversión de público-privado, es importantísimo que el inversor que venga de fuera, lo primero que busca, independientemente de si busca una ciudad que sea buena y que pueda ganar dinero, que pueda invertir en ella, también busca una estabilidad política. Nadie desde fuera es lo primero que busca, porque la política depende de tantas cosas administrativas para poder montar un negocio, montar un proyecto, y esto es el mal ejemplo que hemos dado con el glamping, por ejemplo. Se presenta en Fitur, yo estaba de verdad ilusionado con un proyecto. Todo lo que sea bueno, me da igual quien lo presente. Creo que si es bueno para la ciudad hay que apoyarlo. Y luego con la rueda de prensa a medias a los dos días, creo que fue una muy, muy, muy mala imagen para la ciudad, y me temo que la CV60 ha sido una repetición de lo que vimos con el glamping. Creo que así no podemos seguir, porque quien pierde en realidad no somos los políticos, que cada uno hace con su ideología política lo que crea conveniente. El problema es que realmente pierde los intereses de Gandía y en este sentido los ciudadanos de Gandía. Y con todo ello, ¿qué nota le pondría la gestión de estos dos años que llevamos de legislatura de ese gobierno municipal? ¿En qué aprueban y en qué suspenden? Bueno, no sé. El señor Alandete, por ejemplo, sé que está trabajando mucho en su labor como concejal. Yo siempre dije que como vicealcalde no le han dado demasiada voz, demasiada imagen, tal vez, de estar en primera línea. Y bueno, Diana creo que se lo ha ganado, ¿no? Si no, no te ofrecen absolutamente nada, y más en este cargo, si realmente creyera alguien desde arriba que lo no valiera. Al cabo de dos años hemos vivido demasiadas cosas. Es verdad que nadie lo ha tenido fácil, ni siquiera la oposición tampoco, ¿eh? La pandemia ha estado ahí, la COVID ha perjudicado, ha cambiado los planes de muchísima gente.
Y poner una nota, pues creo que un 5, creo que hay cosas que se han hecho correctamente y hay cosas que, sin lugar a dudas, yo desde mi humilde punto de vista, se hubiera podido gestionar muchísimo mejor. Un aprobado justito, entonces. Sí, un aprobado justito. Usted siempre ha hablado mucho de política turística, en sus ideas siempre y en su perfil, siempre ha estado insistiendo mucho en la política turística. ¿Qué cree que le falta a la playa de Gandía? Bueno, en primer lugar, justamente, aunque la gente no lo ve así, las redes sociales, los informativos como estos, las cadenas importantes de radio y de tele como esta en concreto, dan una información a diario y dan la información de lo que pasa en Gandía. Y esto no queda mal, es decir, el problema que hay es la inestabilidad política, creo que al final afecta directamente e indirectamente a la economía de los ciudadanos de Gandía. Y creo que si hablamos de turismo, hablamos de comercio, hablamos de cualquier área de nuestra ciudad, se ve o se ha visto perjudicado por ello. Yo espero que José Manuel Prieto sea más duro, más consistente. Lo deseo de todo corazón porque creo de verdad, Rocío, que ganará Gandía en general si conseguimos hacerlo. Y por supuesto también tiene que rebajar Compromís ahora mismo sus malos rollos políticos, sus diferencias. Y además yo creo que lo he dicho en varias ocasiones en nuestros mismos micrófonos y está también en la tele de Telesafor. Yo entiendo y respeto de que Compromís esté ya en plena campaña electoral, que se quiera diferenciar de esa izquierda. Pero yo también le pido a señor Prieto que el PSOE vuelva al centro, esa línea del centro que muchos conocemos, que creo que es más que nunca necesario en este momento. Hablando de esas discrepancias, volvemos también al último pleno, el celebrado justamente la semana pasada. Dos cuestiones importantes sobre la mesa. Por un lado, la CV60 y por la otra parte, la gestión del dinero público. Hablamos de la económica. Usted se abstuvo en esa votación. ¿Considera que ese plan que ha presentado ahora el Ejecutivo local no es el correcto, el de aparcar la deuda pública y alargar el plan de pago para el pago hasta el 2044? A ver, lo que yo exijo es que hay que pagar la deuda y llevo 2 años pidiéndolo. En los últimos 4 años, o los últimos 6 años, es verdad que se había pagado una deuda, si no lo recuerdo mal, de unos 60 millones de euros. Pero ahora no me vale, Rocío, de que hay que tener más ayudas, hay que tener un colchón económico por si acaso. No, la deuda del Ayuntamiento de Gandía es de récord. Estamos en el top 10 de toda España. No nos podemos permitir, no podemos avanzar. La gente me hace mucha gracia y dice, no, cuando tienes que apoyarlo, no. Tienes que apoyarlo, no. Yo estamos en un lío de que tú más y yo menos, tú más y yo menos. No vamos a avanzar. Yo dije una cosa que desgraciadamente no ha cambiado. Cuando un niño nace en esta ciudad de Gandía, ya nace con una deuda de más de 3.600 euros. Y no ha cambiado ahora mismo. Es decir, me pueden pedir mi apoyo para la economía, todo lo que sea ayudas. Me dijo el señor Salvador Gregorí, ¿usted después pide ayuda para el deporte, para los comercios? Por supuesto, porque creo que es viable tener un dinero para las ayudas si se gestiona. Y también veo necesario y obligatorio ir devolviendo esa deuda que nos han puesto unos y otros y que va a ser un lastre en los próximos 15 años en nuestra ciudad de Gandía. En cambio, en esa decisión se abstenía, pero sí que ha dado su apoyo a esa declaración institucional presentada por la patronal, por FAES, con el apoyo de los sindicatos y que también salía adelante con su apoyo, con el apoyo del PSPB, con el apoyo del PP, no con el apoyo de Compromís Més Gandía Unida. ¿Usted considera con ese apoyo que ha dado la patronal que es necesaria esa infraestructura para la comarca? Totalmente, y además cuando hemos empezado la entrevista es lo que estaba pidiendo, es lo que llevo 2 años pidiendo. De que Compromís no quiera entrar, pues personalmente tendrá sus razones políticas para hacerlo. Pero creo que los tres partidos hemos estado a la altura de las circunstancias. Gandía, casi todos, al menos en Gandía, hemos pedido con firmeza algo tan sumamente importante que no podemos dejar pasar porque de ahí va a depender que muchas personas de la ciudad de Gandía puedan abrir y no cerrar. Necesitamos la CV60, es un proyecto que ya estaba aprobado desde hace tiempo y la verdad es que ahora no entendemos este parón o como quieran paralizarlo. Yo no lo entiendo, pero yo creo que hemos dado o hemos pegado sobre el puño, sobre la mesa para decir no. Aquí los que creemos en esta ciudad estamos aquí, vamos a apoyarlo, vamos a dejar un poco las diferencias políticas, algunos de ellos lo hemos hecho, otros no, es evidente, pero vamos a hacerlo y vamos a dar una imagen de firmeza, que es lo que al fin y al cabo yo tanto pido. Es una oportunidad, es una reivindicación de muchos años y es una oportunidad que ahora parece que no se debe dejar pasar de largo. Yo creo que sería un error monumental porque el glamping al final y al cabo es un proyecto privado, el hotel de primera línea que hemos dejado pasar
también lo es, aunque fuera muy bueno para la ciudad, pero la CV60, independientemente de todo lo que nos se puede, todo lo que nos puede aportar a nivel económico, a nivel movilidad, yo creo que sería una locura, sería un lastre que arrastraría lo mismo, el mismo lastre que va arrastrando esta ciudad económicamente por errores de uno y otro. Y eso, desde luego, que no lo podemos permitir. Sería un error que los políticos que vendrán el día de mañana no nos perdonarán jamás. Así que yo, desde luego, que lo hubiera visto como una locura y lo iba a reivindicar, no ni hiciera falta para que se hiciera esta CV60. Hágame una propuesta en materia de inversión económica. ¿A qué destinaría parte de ese dinero público de la Ayuntamiento? ¿Qué considera prioritario? A ver, está claro que hay unos sectores más tocados que otros. Yo creo que la hostelería es, con muchísima diferencia, la que más ha estado tocada. Pero sería injusto dejar también el comercio de lado. Tú sabes, Rocío, que yo di una idea de los cheques de consumo de la hostelería. Le tengo mucha fe. Si no me equivoco, comiente el gobierno de ponerlos en marcha para el próximo mes de septiembre. Les dije que era primordial. Yo tenía muy claro de que iba a ser muy viable los cheques de consumo para el comercio, y le tengo la misma fe, mayor o menor, pero exactamente la misma, para los cheques de consumo, de la idea que aporté para la hostelería. Creo que tenemos que buscar este equilibrio económico entre las ayudas, pero también inversiones propias. Tenemos que dar una imagen de ciudad mucho más fuerte de lo que tenemos ahora, y tenemos que hacer que los futuros inversores crean en esta ciudad, que le vean un potencial impresionante. Yo, de verdad, que lo creo. Creo que esta ciudad es espectacular. Creo que está mal aprovechada en muchos sentidos. Creo que se puede invertir en ella. Creo que podemos traer gente de fuera, y no tan solo gente de fuera como inversores, sino también turismo internacional. Llevo 2 años diciéndolo y creo que todavía queda tantas cosas por hacer, y espero que en algunas de ellas me hagan caso, que creo que las ideas, siempre que vienen desde el lado positivo, cuando tú quieres que ser constructivo, creo que para la otra parte, la del gobierno, escuchar a un tío con perdón, y que esté ahí para construir no destruir, yo creo que siempre es positivo. En eso que hablaba de potenciar el turismo y todas esas cuestiones, entiendo que es evidente la colaboración público-privada. Han llegado este año reformas en hoteles de Gandía, nuevos establecimientos hoteleros a la ciudad. Es importante, pero también es importante no potenciar todo eso para que vengan, no solo ya tener las infraestructuras. Claro, los hoteles es importante que estén, pero después hay que llenarlos, después hay que traer turismo de fuera. A ver, yo llevo 2 años con un programa que ha sido muy persistente. Además, yo quiero utilizar la palabra muy pesado, de que en invierno sí se puede hacer trabajar la playa de Gandía. Sí que los hoteles o algunos de ellos pueden tener también su espacio para poder abrir. Centro de entrenamiento del deporte. Creo muchísimo en la vía de que se puede mezclar perfectamente la vía del deporte con la vía del turismo de invierno. Creo de verdad que hay un sector que lo está haciendo muy bien el resto de España, y ¿por qué Gandía no lo va a hacer cuando tiene una gastronomía que está todo el año en la playa de Gandía, cuando tiene un comercio que estamos solo a 5 kilómetros, cuando tenemos el mejor paisaje? Mira, ahora mismo son cosas que la gente se da cuenta. París está haciendo 19 grados, Londres también está con 23. Aquí tenemos una temperatura exquisita a lo largo del año. Tenemos que potenciar que la gente que quiera entrenar, clubes deportivos profesionales, amateurs, tienen buenas ofertas económicas en hoteles de invierno, y aquí tenemos rutas para las escaladas, para hacer bicicleta de montaña, de carrera, podemos nadar en el mar todo el año, que la temperatura nos permite. Son tantas cosas que tiene esta ciudad y que no se ha explotado o que no se ha trabajado, que me da impotencia, me da rabia incluso cada vez que lo veo, y espero en este sentido que tiren la vía turística para que vean que se puede trabajar de esta forma. Hablando de la playa, ¿a usted qué le parece la decisión del gobierno municipal de implantar ese estacionamiento de pago en el Parque del Cruz de la Mota, que tanto debate ha suscitado entre los usuarios? Pues mira, es una de las cosas, Rocío, que te está comentando. El año pasado les comenté de que, ya que habían hecho la morada en la primera línea, íbamos a tener un problema a la larga. No me equivoqué, el tema del parking. Les comenté de habilitar 4 o 5 parking fuera del centro, fuera del núcleo de la playa, para después poner a la gente que podría aparcar en quinta, sexta línea, que fuera un parking gratuito, vigilado, y que con lanzaderas se podía llevar gratuitamente a los turistas, a los gandienses que aparcaban su coche, pero que no tenían que pegarse una caminata de 2 o 3 kilómetros
para llegar a un restaurante determinado, a una tienda o simplemente para ir a tomar el sol. Pasaron literalmente del proyecto. Y curiosamente ahora son los mismos empresarios de hoteles, de gastronomía, que piden esas lanzaderas. Y se lo dije el pasado martes a mi compañero, le dije, Nacho Arnau, en este caso el responsable del área de movilidad. Le digo, es una lástima de que no me escuchaste en este momento, porque además el jefe o ex jefe de policía local de Gandía ya dijo que era una estupenda idea, que le gustaba. Rocío, pues con esta cuestión que han pasado hemos perdido un año y sobre todo hemos ganado un mal de cap con el famoso parking de zona azul. Me hubieran escuchado, lo hubieran puesto en marcha, ahora tendríamos unos 4 parking habilitados para meter muchísimos más coches de forma gratuita y lanzaderas que llevará la gente primera, segunda, tercera línea, independientemente de qué parte sería. Veríamos una playa mucho más sostenible de esta forma y no tendríamos, sin lugar a dudas, la polémica del verano. Confía en que se haga, porque sí que el día que se anunció ese parking, ese estacionamiento de pago, sí que desde el ayuntamiento, en este caso, concejal Nacho Arnau y Ferran Martínez, sí que comentaron que existía esa posibilidad de que se estaba estudiando poner solares fuera de, en los exteriores de la playa, para facilitar ese estacionamiento, sobre todo de la gente que llega y que deja el vehículo aparcado durante muchos días. Claro, pero es que no podemos hacer un programa piloto en pleno verano, que es lo que le dije. ¿Considera que debería haber sido antes facilitar ese estacionamiento fuera y luego ya, en todo caso, poner el de pago? Que en este caso se ha hecho al revés. Desde luego, pero en todo caso yo creo que cuando se lanza un proyecto, como en la tele, como en la radio, que tú sabes que cuando ponemos un programa en vivo, en directo, hacemos un piloto. Y ellos deberían haber hecho el piloto. El piloto no se puede hacer el día 1 de julio. Es una locura, es una barbaridad. No te puedes atrever a hacerlo. Creo que se tiene que trabajar con mucho más previsión, con mucho más tiempo, estudiar el caso, cómo va a funcionar. Y ahora, después de verano, que me diga no, ha funcionado, no ha funcionado, no. Todo lo que haya perjudicado al comercio, a la hostelería, en la playa de Gandía, creo que es un error. Entre semana es obvio que no trabaja, no hay absolutamente nadie, y sí que trabaja el fin de semana. Espero que les dé una nota, pero creo de verdad que la zona azul no es la cuestión. Creo que hay más alternativas, como la que propuse hace un año, y que son mucho más interesantes. Le pregunto por una cuestión que contó aquí el portavoz del PP, Víctor Soler, de una propuesta sobre lo que serán los actuales juzgados, ahora cuando haya la mudanza al barrio de Santa Ana, de plantear allí las dependencias municipales del ayuntamiento. ¿Usted cómo ve esa propuesta? Bueno, yo se la he oído a Víctor varias veces. Yo creo que en este caso el barrio se va a quedar muy pobre en todos los sentidos. Los vecinos de Ros de Corella están muy preocupados, se les han ido ya muchas cosas, como el antiguo hospital, hay mucho comercio alrededor. Y creo que, independientemente de lo que se haga, que puede ser una buena alternativa lo que ha traído el señor Soler, yo siempre digo que este barrio debe ser la cultura del deporte. El 80% de los gimnasios de esta ciudad están ahí. Las rutas se pueden empezar desde Ros de Corella para ir directamente por las montañas y para ir por todas las rutas que tanta gente utiliza el fin de semana para correr o para pasear. Creo que se debería dar una vuelta. ¿Por qué no? Te diría yo que unos terrenos de pádel que están funcionando también. Enfocarlo al deporte creo que no es una mala idea, pero cada idea que aporte cualquier compañero del ayuntamiento, desde luego que va a ser positiva, siempre y cuando la oposición nos dejen opinar y sobre todo que los proyectos que llevemos nos dejen estudiarlos, un estudio previo, que es lo que te está pidiendo ahora con el parking. Usted siempre habla, y lo ha hecho ahora aquí también, de consenso y de mirar por los intereses de Gandía. ¿Eso es lo que debe primar en cualquier gobierno? A ver, yo creo que sí, porque mira, Rocío, hay una cosa que Gandía tiene una peculiaridad, que es una ciudad muy grande, pero a la vez muy pequeña. Cuando paseas por Gandía, la gente opina, y a mí es lo que más tranquilidad me da. Y a veces te dan unos zascas y a veces te dicen unas cosas buenas. Y lo que más escucho, con muchísima diferencia, es que la gente está cansada de la política de pelea, el tú más y yo menos. Que yo he aportado paz, pues no me atrevía a decirlo, pero sí que es verdad que el consenso es la única forma, pero no solo de ver la política, de ver la vida. Creo que debe haber un perdón, es primordial, creo que es importantísimo hoy en día saber escuchar. No hay nada más importante que saber escuchar, y luego podemos discrepar, todos lo hacemos en esta vida. Lo hago yo con mi mujer todos los días, pero luego llegamos a un acuerdo por el bien de casa, y siempre vamos por la buena vía. Pues si veo la vida de esta forma positiva y bajo el consenso, estoy convencido de que me voy a dejar la piel para que esto también sea viable y posible para la política de esta ciudad. Cuénteme un secreto o explíqueme cómo hace un único edil de un partido
para estar en todos los actos, acudir a todas las comisiones, pero sobre todo para prepararse. ¿Le da tiempo a leerse toda esa documentación? Sí, porque bueno, estoy bien acompañado en este sentido en mi despacho de Gandía. Y también te digo una cosa, ¿eh? Me encuentro mucho más acomodo en un secreto. Me encuentro muchísimo más cómodo en la calle, hablando con la gente, escuchando sus problemas, que dentro de un despacho. Es verdad que yo dentro del despacho me agobio, se me come un poco estar encerrado. Pero yo llego a todo. Además, cuando vas a actos, la gente agradece que, bueno, que un concejal, que un político puede estar para la inauguración o para cualquier evento. Y yo voy con mucho gusto, con mucho placer. Es verdad que yo estoy solo en el ayuntamiento, mis otros compañeros se pueden repartir mucho más en cualquier acto y yo voy a prácticamente lo que el cuerpo me deja llegar a todo. Pero bueno, cuando entraba en política, sabía dónde me metía, lo hago con gusto y eso es lo importante. Además, yo creo que mi cara es un poema. Cuando estoy disgustado, se me ve, no puedo mentir. Con lo cual, cuando voy a actos, estoy contento. Es mi trabajo y forma parte de ello. Señor Renault, faltan menos de 2 años para las elecciones. ¿Le seguiremos viendo en 2023 en la primera línea de la política? No lo sé, sinceramente no lo sé. De la misma forma que no me gusta mentirme a mí mismo ni a mi gente, creo que sería una falta de respeto mentir a los ciudadanos de Gandía. No lo sé. En primer lugar, hay que ser realista ahora mismo con el proceso que va a pasar en breve. No voy a ser cabeza de lista en un partido, unas siglas, por lo menos mis antiguas siglas. Las próximas, que he tenido ofertas de otros partidos, no los que están en el gobierno, cuidado, que no quiero decir ninguna cosa que se malinterprete, sino otros partidos que no están ahora mismo en el ayuntamiento, sí que es verdad que he tenido ofertas que podría estar como número uno. Pero hace 2 minutos te estaba diciendo que escucho yo mucho la calle. Para mí es importantísimo, quiero dormir bien por la noche. Y de la misma pregunta que me has hecho, ponles una nota, yo también me tendré que poner una nota. Para mí es importante, yo no voy de sobra. ¿Y qué nota se pone hasta ahora, en estos 2 años? Yo creo que me podría poner un aprobado, que me queda todavía muchas cosas por hacer, que segurísimo también me he equivocado en el camino de los últimos 2 años en algunas cosas, pero que al menos he intentado aportar tranquilidad al Ayuntamiento de Gandía y creo que es lo que necesita la política de esta ciudad. No tanto grito, ser más firme, la firmeza ya has visto que lo utilizo mucho y por supuesto ser coherente con la economía, pagar esta deuda. Con lo cual, yo a la pregunta es si quiero continuar. En la política me gustaría ayudar, no sé si esto te responde, me encanta ayudar y no lo digo para quedar bien porque yo miro tranquilamente la cámara y le digo sin problemas, me gusta ayudar, con lo cual desde la política tenemos esta posición de poder ayudar en nuestras posibilidades a la gente y eso me gusta. Que luego los ciudadanos de Gandía crean que puedo continuar, eso lo tendrán que decir ellos, no yo. Bueno, ha dejado claro que la oferta no viene de ningún partido que está en el gobierno, no. Pero cabe la posibilidad de que usted se plantee formar un partido que refleje sus ideales que siempre ha querido transmitir. Pues yo no lo descarto, sinceramente no lo descarto. No lo descarto porque con mis convicciones que creo que son tan fuertes, si realmente creo ayudar o creo aportar, creo que he hecho las cosas relativamente bien, pues no te digo que no, eso además sería también una mentira, cosa que no voy a hacer, pero es verdad que en 2 años la vida me ha demostrado de que cambiamos. Mi madre siempre me dice que la vida puede cambiar para bien o para mal en tan solo 5 minutos, así que me queda todavía mucho por trabajar, que realmente aporta muchas ideas, proyectos y tal, pero creo que la gente Gandía necesita mucho más. Pues saldremos de dudas de cara al 2023, sí. Estaremos pendientes. Señor Renault, gracias por atender esta entrevista del Grupo Radio Gandía, encantados de recibirla. No, igualmente, muchísimas gracias por el trato y buena suerte, Rocío. Bueno, pues hasta así, totes les declaracions que hemos contat Pascal Renault. Recorden que continua la setmana que ve, tancarem este torn d'entrevistes en el portaveu del grup municipal socialista, Vicent Mascarell.